sé que te estás peinando para salir enseguida, que dejaste la comida por encontrar la que mando, que te vestís ensayando ese paso que aprendiste y todo lo que pediste tu madre lo fue alcanzando. ¿Cómo sabe tu viejita lo que tu apuro reclama? Te dejó sobre la cama tu camisa favorita, bien planchada, prolijita al lado de la corbata, mientras rasca en la solapa el lunar de una manchita. Pero eso no lo ves. Para vos no es importante. Para vos lo interesante es poder llegar al café donde triunfan los express, generalas y codillos, y el humo del cigarrillo le pone toldo a un macé. Ahí está la muchachada del partido de billar. Con ellos irás a bailar para volver de pasada y entrar otra vez de madrugada de nuevo por el café, llegando a casa recién con la gente levantada. Sos el hombre de la casa, la promesa del mañana, que al discutir con tu hermana la hiere tu desconfianza, que la pone en la balanza de esa experiencia mezquina, diplomada en una esquina piropeando a las que pasan. Cuando tu padre te reta por la vida que llevas, enojándote, te vas tirando la servilleta. ¿No ves que tu madre inquieta corriendo sale a abrazarte y que te moja al besarte cuando te alcanza en la puerta? Pero decime, ¿tenés o no tenés corazón? ¿O vale más la reunión de la mesa del café que ese llanto que le ves en los ojos a tu madre? ¿O esperás que sea tarde para llorarla después? Dale una vez la razón a quien tanto te comprende, a quien siempre te defiende con todo su corazón. Si se duerme de un tirón sin esperar tu llegada, yo te pido esta gauchada, porque he sido igual que vos. Gracias. ¡Bravo!